Para comenzar a hacer esta hermosa banda, primeramente vamos a tomar medidas de la cabeza de la persona que va a utilizar la banda que vamos a hacer. En mi caso, voy a hacer una banda que mide 21 pulgadas, que será 53 centímetros y medio más aproximadamente. Una vez que ya tenemos la medida exacta, tomamos el hilo con el cual vamos a hacer la banda. Hacemos un nudo corredizo. Y vamos a hacer una cadenita que mida 21 pulgadas o 53 centímetros y medio de largo. Vamos a hacer punto por punto. Haremos un punto, 2, 3, 4, 5. He terminado de hacer las 21 pulgadas. Una vez que hemos terminado la cadenita inicial con la medida de la cabeza de la persona para la cual vamos a hacer la banda abrigadora, vamos a comenzar a regresar hacia atrás. Para regresar, vamos a hacer 10 puntos bajos. Uno, dos. Introducimos el ganchillo en el siguiente punto que tenemos y hacemos el punto bajo. Tenemos 3 puntos bajos y seguimos el mismo paso hasta que hayamos hecho 10 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que hemos terminado los 10 puntos bajos, vamos a poner un marcador aquí donde tenemos el punto número 10. Después vamos a poner un marcador en el otro extremo de la cadenita. Vamos a contar 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y aquí vamos a poner el marcador. En un lado vamos a poner el marcador después de contar 15 puntos en la cadenita. En el otro lado vamos a poner el marcador después de 10 puntos. Vamos a continuar haciendo el punto vareta en cada uno de los puntos de la cadenita inicial. 1, 2, 3, 4. Y de esta manera vamos a continuar haciendo el punto vareta hasta que hayamos llegado aquí donde tenemos el otro marcador. Estuve haciendo el punto vareta hasta llegar al otro marcador en el otro extremo. Aquí comencé a hacer el punto bajo hasta el final. Voy a hacer estos últimos dos puntos que tengo aquí. Aquí en el final vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo lugar. Tenemos 1,
el último que hice, 2, 3. De esta manera le hemos dado vuelta al tejido. Hacemos estos 3 puntos bajos aquí en el final para poder dar vuelta. Una vez que hemos dado vuelta, vamos a continuar haciendo el punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Vamos a continuar haciendo el punto bajo hasta que hayamos llegado aquí donde está el marcador. Estuve haciendo el punto bajo hasta llegar donde está el marcador. Aquí comenzamos a hacer el punto vareta. Desde esta vuelta vamos a comenzar a hacer el punto elástico. Introducimos el ganchillo desde atrás hacia enfrente y hacemos el punto vareta. En el siguiente punto vamos a introducir el ganchillo desde frente y hacemos el punto vareta. En el siguiente punto introducimos el ganchillo desde atrás y hacemos el punto vareta. En el siguiente lo tomamos desde frente y hacemos el punto vareta y volvemos a repetir. Y vamos a continuar este mismo paso hasta que hayamos finalizado la vuelta. Nuevamente he llegado aquí donde está el otro marcador. Voy a hacer el último punto vareta aquí. Comenzamos a hacer desde el marcador hacia adelante, comenzamos a hacer el punto bajo. Una vez que hemos llegado al final, vamos a hacer 3 puntos bajos en el último punto. 1, 2, 3. Y de esta manera hemos dado vuelta. Le damos vuelta al tejido. Y vamos a comenzar a hacer el punto bajo hasta que hayamos llegado aquí donde está el marcador. Después comenzamos a hacer el punto vareta en punto elástico hasta que hayamos llegado nuevamente donde está el otro marcador. He llegado aquí donde tenemos el marcador y comenzamos a hacer el punto bajo. Nuevamente vamos a comenzar a hacer aquí el punto bajo y vamos a dar vuelta y vamos a seguir el mismo paso hasta que hayamos llegado en el otro lado. Una vez que hemos llegado aquí en el final, vamos a hacer un aumento de 3 puntos nuevamente para poder dar vuelta. Para hacer el aumento, hacemos 2 puntos bajos en el mismo lugar. Nos pasamos al siguiente punto
Volvemos a hacer dos. Desde el mismo lugar. Vamos a hacer tres aumentos. Uno, dos, tres. Una vez que hemos hecho los aumentos, vamos a continuar. Le damos vuelta al tejido. Y comenzamos la siguiente vuelta. Y seguimos el mismo patrón de la vuelta anterior. He finalizado la vuelta. Una vez que llegué aquí donde está el marcador, haciendo el punto elástico, comencé a hacer el punto bajo. Ahora vamos a hacer un ojal para los botones. Vamos a hacer una cadenita de 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Dejamos un punto y vamos a introducir el ganchillo en el siguiente. Y aquí hacemos el punto bajo como venimos haciendo. De esta manera hemos hecho el agujero. Si el botón que vas a usar es más pequeño, debes hacer solamente 2 puntos cadenita en vez de 4. Nos debemos asegurar que el agujero que hemos hecho está a la medida del botón. Una vez que ya hemos hecho el ojal, vamos a continuar haciendo el mismo paso. Seguimos haciendo el punto bajo hasta llegar aquí donde está el marcador. Después vamos a seguir haciendo el punto elástico. Y una vez que hayamos llegado aquí en el otro extremo, aquí vamos a hacer tres aumentos, así como hicimos en la vuelta anterior. Hacemos un aumento en cada uno de los tres puntos que ya tenemos en el final. Y vamos a continuar este mismo paso. He finalizado la vuelta y he llegado aquí donde tenemos el ojal. Exactamente aquí en la cadenita del ojal vamos a hacer los tres aumentos para poder dar vuelta y evitar que el tejido se encoja. Vamos a hacer dos puntos en el mismo lugar. Hemos hecho dos aumentos, tres. De esta manera hemos dado vuelta. Le damos vuelta al tejido y aquí vamos a continuar haciendo el punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. He finalizado la vuelta número 8. Aquí tenemos lo ancho de 8 vueltas. También depende del grosor del hilo que estés usando. Si tu banda queda muy angosta, solamente dale más vueltas hasta que hayas adquirido lo ancho que desees. Para cerrar, vamos a cerrar aquí exactamente donde empezamos a tejer. Una vez que hemos llegado al final, exactamente en el centro vamos a hacer el punto deslizado. Hacemos dos puntos cadenita. Uno, dos. Cortamos la hebra. Una vez que hemos finalizado, y la vamos a esconder. Una vez que hemos escondido la hebra, vamos a poner el botón. El botón se lo vamos a poner exactamente a la medida de la cabeza de la persona que la va a usar. He terminado de ponerle los botones.
Aquí tenemos dos medidas de botones. Si la de demás es más pequeña para la persona que la va a usar, simplemente utilizamos la medida número 2. De esta manera, la diadema se hace más grande. Y hemos finalizado. A continuación, le vamos a poner una rosa, una flor para adultas o para niñas. Depende del gusto y para qué persona lo vas a hacer. Podemos ponerle diferentes gustos. En mi caso le voy a poner esta. He terminado de hacer la diadema. Nos ha quedado de esta manera. Ya hemos terminado. Si te gustó el tutorial, dame un me gusta y suscríbete a mi canal para que puedas recibir las próximas novedades. Saludos a todos y a todas. Adiós.